Vamos a dialogar con el secretario de Transporte de la provincia de Córdoba, Franco Mojeta, quien está ya conectado con nosotros. Lo voy a saludar. Estamos con Mónica López, Pato Fernández. ¿Cómo está, Franco? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Gracias, gracias. Franco, antes que nada te quiero preguntar, y para que vos le aclares a la gente, ¿qué es la tarjeta SUBE? Porque acá en Córdoba no funciona. ¿Qué sería si llega a Córdoba? ¿Para qué serviría? ¿Y cuándo llegaría? La tarjeta SUBE es un medio de pago que ha establecido el gobierno nacional allá por el año... Bueno, los primeros decretos, resoluciones, la primera normativa es del año 2009. Empezó a usar cerca del 2010, 2011... O sea que hace ya más de 10 años que el gobierno nacional ha implementado este sistema y todavía no consigue, por impericia propia, porque las provincias jamás se han negado, pero todavía no consigue implementarla en la totalidad del territorio nacional. Esta tarjeta SUBE es, como te decía, solamente un medio de pago, pero que no influye en el precio que tiene la tarifa en los distintos sistemas. El precio de la tarifa viene determinado por la cobertura que se pueda hacer de los costos para funcionar que tienen los sistemas, que eso viene dado por los subsidios que distribuye el gobierno nacional, donde nosotros venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo que el 75% de esos subsidios queda en el AMBA, mientras que el resto del país recibe solamente el 25% restante, y por eso jurisdicciones como Rosario, que aún teniendo la SUBE, tiene que pagar un boleto como el que pagamos acá en Córdoba, que está en 185 pesos, el precio del boleto de los usuarios, sino solamente ofreciendo un esquema de descuentos para ciertos segmentos sociales, que en Córdoba ya los venimos atendiendo con gratuidades totales, como son los adultos mayores, la embarazada y su bebé, los beneficiarios de la tarjeta alimentar en Córdoba. No hay demasiada modificación para el usuario cordobés con la implementación de la SUBE. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Mojeta? Bueno, el gusto de saludarlo. La consulta clara y directa, o sea, ¿esta tarjeta SUBE sería beneficioso para los cordobeses en la medida que impacte en el precio de pagar un boleto más económico? Porque en cuanto al sistema, no es algo que los cordobeses no conozcamos, porque hoy por hoy tenemos una tarjeta y hoy por hoy contamos con el beneficio, como bien decía usted, del boleto gratuito. Y ayer anunciaba Massa que esta tarjeta SUBE va a tener un descuento para ciertos sectores. O sea, no hay tanta novedad en el tema, claro, para los cordobeses. Para Córdoba no, por eso hago hincapié en eso, porque en realidad la tarjeta SUBE es una novedad para jurisdicciones donde no hay programas de gratuidad o no hay beneficios para los segmentos sociales que la tarjeta SUBE trae descuentos. Pero la verdad que en Córdoba son muy pocas las personas beneficiadas por SUBE, que ya no están comprendidas en un programa provincial. La gran mayoría de esos beneficiarios de la SUBE ya son beneficiarios de programas provinciales que, insisto, son de gratuidad total para el usuario y que están cubiertos con fondos propios de la provincia, justamente teniendo en cuenta esta discriminación que sufrimos por parte de los distintos gobiernos nacionales, los que están ahora, los que estuvieron antes y los que estuvieron antes de antes. Por eso en Córdoba esta política de boletos gratuitos lleva ya 10 años y si hubiésemos tenido que esperar a que el gobierno nacional nos envíe la SUBE, bueno, hoy estaríamos en una situación mucho más difícil de la que atravesamos. Le pregunto, Franco, con respecto a los coches de corta, media y larga distancia, que han tenido un aumento el otro día, acá decía Schiaretti, para ir a Capilla de los Remedios, 500 y pico de pesos, para ir a Río Cuarto, a Villa María, obviamente muchísimo más. ¿Cuándo o a dónde se le pone un freno a los aumentos del pasaje de colectivo entre localidad y localidad? La única manera de poder frenar esos aumentos y de lograr una equiparación con los precios que se pagan en otras jurisdicciones es que el gobierno nacional empiece a distribuir de manera más equitativa los subsidios para poder costear los sistemas. Y eso nosotros tenemos justamente como provincia un proyecto propio que hemos ingresado al Congreso de la Nación a través de la senadora Alejandra Vigo, donde establecemos la creación de un fondo único para todo el país
incluyendo las jurisdicciones que componen el AMBA, junto al resto de las provincias de la Argentina, donde ese mismo fondo, un único fondo, debe estar distribuido bajo tres criterios objetivos, que son los kilómetros, la cantidad de unidades y la cantidad de trabajadores que tiene cada sistema. Con eso iríamos camino, no te digo a pagar el mismo, exactamente el mismo boleto, pero a que haya una paridad un poco más considerable en los precios que se pagan en los distintos lugares de la Argentina. Y otra consulta, es más personal si se quiere, si lo quiere responder, por supuesto me gustaría conocer su opinión. Volvemos siempre a lo mismo, el tema de los subsidios y que siempre las provincias ante Buenos Aires pelear para que a las provincias llegue más dinero, para que tengan mejor calidad de vida las personas que viven en cada provincia. ¿Va a ser más beneficioso el tema de acceder a los subsidios con un presidente posible Massa o con un presidente posible Milei? Es imposible saberlo. A ciencia cierta, la verdad que no me atrevo a hacer esas consideraciones porque sería un poco de futurología. Depende de muchos factores y la verdad que yo le puedo hablar de la situación que es hoy, incluso no solamente como secretario de Transporte de la provincia de Córdoba, sino como presidente del COFETRA, que es el Comité Federal, donde están nucleadas todas las autoridades de transporte del país, de las distintas provincias, y este reclamo de la equidad lo venimos llevando a cabo con todos los gobiernos nacionales que nos han precedido, con gobiernos de Juntos por el Cambio, con gobiernos del Frente de Todos, del Frente para la Victoria. La discriminación al interior ha sido siempre uniforme por parte de todos los gobiernos nacionales, prácticamente podría decir del retorno de la democracia a esta parte, que lamentablemente no reconoce signos políticos. Ahí sí que no hay grieta, ahí la grieta desaparece y todos ponen el foco en beneficiar solamente al área metropolitana de Buenos Aires y discriminan al resto del país, al resto de las provincias que nos obligan a pagar no solamente el transporte, sino todos los otros servicios también muchísimo más caros de lo que pagan en el AMBA, que además, a la postre, como paradoja, es el sector, es la jurisdicción con mayores ingresos per cápita que tiene el país, y para ellos los servicios siguen siendo más baratos porque los estamos costeando justamente desde el interior del país. Entonces yo la verdad que a futuro no sabría decirle, pero sí le puedo decir lo que viene sucediendo hasta acá, y es que las provincias del interior del país somos discriminadas respecto al AMBA por todos los signos políticos que han gobernado la Argentina, y por eso proponíamos y se propuso a Juan Schiaretti como una alternativa mucho más federal y equitativa para poder contar con los mismos servicios al mismo precio en todos lados. Bueno, Franco Mojeta, secretario de Transporte de la provincia, le agradecemos enormemente la comunicación con Pato a la mañana, ha sido muy claro, lo hemos escuchado atentamente. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Saludos. Gracias.